Buenas noches. Muy buenas noches, pueblos vertebrados y fieles amantes de las sensaciones lúdicas. Esta España nuestra, esta España de camisa blanca y limpia, vuelve a salir otra vez ante sus pantallas. Un poco harta de tanta camisa vieja y de tanta memoria de segunda mano. Por eso, hoy nuestro programa va a bucear en una isla un tanto inaudita. No, bucear en la isla no creo, en todo caso bucear debajo de la isla. Vamos a estar por encima, en esa isla, en ese océano grandioso, grandioso de las coplas. Hoy, sin menospreciar ningún programa anterior o posterior, digamos que vamos a realizar uno un tanto diferente, porque nuestra estrella, nuestra artista, ha sido punta de lanza en espectáculos como la danza, el teatro, el cine, la escena en general. Circo no sé si ha hecho, pero si no lo ha hecho, acabará haciéndolo, porque puede hacerlo. Y hoy va a recuperar memoria colectiva aquí con sus coplas y nuestras coplas. Señoras y señores, ¡Ana Belén! Solo a mirarla, paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clave de espada, la muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual. España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera o dentro, dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. Quien puso el desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrina.
si me concede usted los próximos 50 minutos de su vida. Será un placer para un servidor que no está acostumbrado a tener mujeres tan hermosas e interesantes a su vera. ¿Habrás observado que voy de puntillas? De puntillas. Sí, ayer cuando paseábamos por aquí por la pasarela me lo decía, ¿qué haces? ¿Te inclinas tú? ¿Subo yo? Me ponen... Tú sabes, Ingrid Bergman en Casablanca era, como buena sueca, mucho más alta que Humphrey Bogart, mucho más alta. Y, sin embargo, fíjate que cuando Humphrey Bogart está besando a Ingrid Bergman, hay una diferencia de altura a favor de Humphrey Bogart. Y es porque a lo largo de todo el recorrido, en las escenas que tenía que hacer Humphrey, le ponían a él como una tarimilla, ¿sabe usted? Por la que ella pasaba por debajo y él por arriba todo el rato. Claro, o sea, al que se descuidara, pues podía haber ligamentos rotos, fracturas de rodilla, pero... Podías haber hecho también lo de Groucho Marx, ¿sabes? ¿No? Aquello. Que sí, sí. Como de rodillas. Como tengo uno, tiene un cierto bigote, y lo de las cejas, que es mi cruz, sí, y no es mi cruz. Bueno, has puesto a Andalucía en pie una noche más, a esta tierra también tan tuya, a la que cuando vienes, bueno, sé que te entregas, y a la que cuando vienes sé que la disfrutas, ¿no? Sí, muchísimo. Hay algunas claves de esta tierra que te llegan a ti muy bien. Sí, es una tierra en la que he pasado gran parte de mi niñez y en la que tengo familia además, o sea que es tiene muchas vivencias para mí. He pasado muchos años, muchos veraneos en Rota. Uh-huh. y la quiero muchísimo y además siempre que he venido a cantar a Andalucía lo he pasado muy bien. Bueno, esta España camisa blanca y limpia de nuestra esperanza, ahora tiene una esperanza más en esta cosa de la copla, que quiero que la escuches. Es estupenda también, de una familia fantástica, muy buena. Se llama María de Gracia y quiero que escuches la copla que nos va a cantar. Por favor, no te la pierdas, ¿eh? ¡María! Con sus manos de seda oliendo a sal, siento por mi piel esas caricias que el sol enamorado siempre me da. Gaviotas bailan en el aire con la fija mirada de un pueblo de gas. Y por mi ventana veo las olas meciendo mis recuerdos que vienen y van. Y siento un beso tuyo enfurecido que se desboca por mis labios. Y veo cerrados todos los caminos por el azul del mar. Que quise tanto tiempo un día lograr ser la orilla que espero tu barca y poder amarrarla ya no se irá. Y siento un beso tuyo
enfurecido que se desboca por mis labios y veo cerrados todos los caminos por el azul del mar y por tu brazo. Tercio pelo de tus manos entre el amor y el mar soy prisionera entre el amor y el mar mis alas quieren estar la luna cada noche nos espera y alumbra nuestros pasos a la vera siempre quisiera estar entre el amor y el mar. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ella es María Gracia. La canción es una maravilla original de Rafael Rabay, que además ha sido estrenada en este programa, si no recuerdo haberla escuchado antes nunca. O sea que, desde luego, aquí ha sido bonita, ¿verdad? Preciosa. Oye, aquí estuvo hace unas semanas con nosotros un muchacho que tú te sonará, que se llama Víctor Manuel, que lo conocerás de algo, ¿lo habrás escuchado cantar? ¿Alguna vez? Asturiano. Ese es. Ese es. Que nos cantó una carretera de Asturias. Bonita. Y nos cantó, bueno, muchas cosas. Él cuando vino nos decía, qué alegría venir al sur, qué alegría cantar copla y encontrarme con muchas de mis raíces musicales. Tú cuando cantas tus canciones, A la sombra de un león, Lía, que es un bolerazo, España, camisa blanca de tu esperanza, ¿estás encontrando raíces también? Sí, porque mira, pongámonos como nos pongamos. Nuestras raíces no son Pink Floyd. Yeah. No. Entonces, no, es verdad, es que lo que yo he escuchado desde niña ha sido la copla, la tonadilla, era lo que escuchábamos. Luego ya, pues, bueno, Beatles, que de alguna manera los Beatles en otro país, con otro idioma, con otros ritmos, pero yo creo que cantan copla, sí. Por una razón muy simple. A mí me parece que la copla es historia, son historias que se cuentan. Ah. Y lo que los Beatles contaban, han contado en sus canciones, son historias, ¿no? Historias, sí, sí. ¿Tú le habías escuchado? ¿En tu casa se cantaba? Sí, me has dicho que sí. Mucho. Todos. Todos. Lo que pasa es que la niña de los concursos eras tú. Sí, que era la primera. No había concurso en Madrid, de verdad, donde no estuviera Pilarín. Maripili, ¿verdad? Aquellos nombres como Juan de Toro y Bobby, tantísimo. Sí. Bueno, Bobby, no sé si llegaste tú. Sí, a... sí, bueno, ¿cómo? Lo primero que yo hice en la radio fue en, sí, Radio España con Bobby de Glané. Con Bobby de Glané, madre mía. Y canté La novia. Tú ibas a aquellos programas que se llamaban Conozca usted a sus vecinos. Sí. Qué título más maravilloso. Conozca usted a sus vecinos. Y Pabú Pabú. Y La provincia nos visita. Eso era en Barcelona. Eso no. Sí, eso era en Barcelona. La provincia nos visita. No. Era también otro programa que para qué le cuento. Vaya, yo. ¿Verdad, maestro Gas? ¿Usted se acordará de La provincia nos visita? Sí. Usted en ya Madrid ve. Era la nueva ola musical. Sí. Pabú Pabú, Vale todo. Vale todo. Vale todo, que ahí pues cantábamos todos diferentes estilos y además había rapsodas. Y aquí, que y aquí en Andalucía, yo recuerdo que había programas entrañables también que realizaban los grandes maestros de la radio, los que además, esos sí que eran militantes de la copla, pero con una militancia radical, que no dejaba lugar a dudas, ahí no había resquicio, ahí, el más mínimo. Ahí ponías tú la radio y salía la Lirio. Ay, qué bonita canción. ¿Tú te acuerdas de algo de la Lirio, no? Hombre, yo hay cosas de... No, yo no me acuerdo canciones enteras, pero sí hay trocitos que sí que me acuerdo. Ay, maestro, usted que tiene una memoria prodigiosa.
Se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, ay, mare de mi tormento, lo saben la lirio y Dios, a la marmaera y a la virgen sirio. Y pa' tú quitar, mare de mi alma, paduquita negra, la que tiene la lirio. ¿Qué? Esto era lo que oíamos en la radio, ¿verdad? Esto sí, esto gracias, se escuchaba y se cantaba en la radio. Cuando tú te presentabas a concursos, ¿qué cantabas? ¿Estas cosas o no sé? Hubo un momento crucial en mi vida y es el momento en que me aprendí La novia y Paso doble te quiero. Ajá. Y tuve que decidirme porque llegué a un concurso y me preguntaron, ¿canción qué? Canción moderna, flamenco, española. Y dije, pues moderna. Y, entonces, y fue La novia. La novia. Y a partir de ahí ya no volví a cantar Paso doble te quiero ni nada. Ahí ya se decidió mi vida. Bueno, La novia fue un hit también radical, ¿eh? Sí. Uno de esas maravillas de canciones. Y bonita canción, además. ¿Y ganabas los concursos, ciertamente? Gané uno que era, se celebraba durante todo un año con Bobby en Radio España. Y al cabo del año, pues la gente que había votado, gente que tenía cupones de unos almacenes, no había donde iba a comprar. De influencias, ni pucherazo, nada. No, nada. Era gente que iba a comprar, tenía unos cupones, los rellenaba y votaba. Y entonces, ese año me acuerdo que canté y además coincidió, fue la última vez que yo canté en la radio porque al finalizar ese concurso a mí me habían contratado para hacer una película y ya dejé de cantar en la radio. ¿Tenías la tierna edad de? 13. De 13 años. No, ni siquiera 13. Fíjate, a los 13 años. El día que cumplí 13 años hice mis primeras pruebas para cine ya. No, entonces ya eras toda una pollita ya entonces. Ya eras asignado. Y, por ejemplo, yo sé que una copla, Ana Belén es tremendamente pasional, aunque ella con su aspecto de imperturbable británica que asiste a un juicio de faltas, ella es tremendamente pasional. Y yo sé que las canciones pasionales a la Belén le encantan. Yo sé que una canción que te encanta y te priva es Y sin embargo te quiero, que el maestro García se la sabe. Poner atención cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te faltó alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero, no debía de quererte, no
debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Pues así quiero un LP. Así quiero un LP. Calla, qué nervios. No sabes los nervios que estoy pasando. El próximo LP lo quiero. Porque esto hacer. No lo controlo y. Claro, te desatas. Sí. Se te sale. Me da miedo. Bueno, pues para que te calmes, para calmar tu ansia, yo ahora te traigo a una joven muchacha hermosa, magnífica persona, gran amiga y gran artista. De Valverde del Camino. Tú sabes que Valverde, sí. Valverde, además de los fandangos y de los votos, tiene grandes artistas como es ella. Te traigo a una mujer que, bueno, sola y acompañada también de toda su banda, va a interpretarnos algo que estoy seguro que si te lo pidiera también lo podrías cantar y que podríamos cantarlo todos los que estamos aquí. Con todos ustedes. Se llama María Auxiliadora, pero dice que con ese nombre no puede cantar. Que llamándose María Auxiliadora Pérez, que así no llega a ninguna parte. Y ha dicho, pues yo me llamo Chili. Ya se ocultó la luna, luna lunera. Ya ha abierto su ventana la piconera mare. Y el piconero va a la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día. Su clara los olivares, alumbrando su clara los olivares. Ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero, como al picón. Por tu curva curpita yo tengo, negro negrito mi corazón. Por tu curva curpita yo tengo, negro negrito mi corazón. Sombrero, una cinta que dice por ti me muero. Ya viene el día, ya viene el mare. Ya viene el día, ya viene el mare. Alumbrando sus claras su clara los olivares. Ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero, como al picón. Por tu curva curpita yo tengo,
pone grito mi corazón. Por tu culpa, turquitas, yo tengo negro negrito mi corazón. Yo tengo negro negrito mi corazón. Por tu culpa, turquitas, yo tengo negro negrito mi corazón. María Auxiliadora Chili, de Valverde del Camino, cantando Los Piconeros. Qué hermosa canción. Qué bonita canción. Las canciones de Mostazo, amiga. Como las de Quiroga. Cantaba Imperio, maravillosas, maravillosas. Como las de Solano, como las de Rabai, como las de maestros que nos acompañan esta noche. Maravillosas. Bueno, el programa de hoy que podría entitularse El Canto de las Tres Sirenas. ¿Verdad? ¿Qué bonito? Se toma unos minutos de descanso, no porque estemos cansados, ni mucho menos, pero se los toma. Y volvemos en un segundo. No se me despisten, no se me despisten. Hasta ahora mismo. Esta expendeduría de coplas, levantamos la persiana de este despacho de esencias nacionales y lo levantamos con no solo la presencia, no solo la esencia, sino también la presencia de una moza. ¿Tú te acuerdas de aquella copla que era Yo soy esa, que es una copla de... ¡Ay, qué bonita! Es de las de dolor, oh, las que le da uno dolor, ¿verdad? Bonita. Y como... Sí, como... Juanita. Como, como para Charitín. Como para Chanchín. Pues, no se te puede contar nada. No se me acuerdo. Off the record. Soy terrible. Estábamos hablando de una amiga común que tenemos, que es Charitín, que es como muy estupenda, toda y como muy redonda y tal. Pues yo creo que no podría cantar esta copla, porque para cantar una copla así hay que tener enjundia, hay que ser propia, muy propia, pero propia de una esencia hecha a base de lo que ha destilado la zambra siempre. Y esas condiciones las reúne perfectamente María. Yo era luz del alba, espuma de río, candelita de oro puesta en un altar. Muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de tu voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo, que vente al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta qué cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así. Yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina por viendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuanto besa.
ya lo sabe, yo soy esa. Un mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabla de mi salvación. Como a ti te quiero, no quise a ninguna, te ofrezco la rosa de mi corazón. Y yo que mintiendo me ganó la vida, me sentí orgullosa del cariño aquel. Y para pagarle lo que me quería, con cuatro palabras lo desengañé. Yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, por viento atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolita que mirar. Por lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa. Ya lo sabe, yo soy esa. Gracias, gracias. Se llama María Gracia. Es insultantemente joven, asquerosamente joven diría yo, insultantemente hermosa, insultantemente artista. Tú tus coplas, porque ahora vamos a escuchar algo que ha grabado, que es una copla, ¿las buscas entre qué tipo de autores? ¿Cómo te lo haces? ¿Cómo te llegan? Pues un poco dando la voz de auxilio, vengan a auxiliarme. Y no sé, bueno, echo mano de la gente, o intento, de la gente que más me gusta, que hace canciones. No sé, siempre hablo con Joaquín Sabina, siempre hablo con Mendo y Fuster. Son grandes urdidores de historias. Sí, además, y por supuesto Víctor, ¿no? Antes tú sabes que en este género, la gran diferencia de las que ahora cantáis con las que cantaban antes, que siguen cantando ahora, es que antes en el género, que tampoco era verdad, pero vendían una rivalidad que hacía pensar que uno tenía que clavarse las uñas en los dedos para poder arañar a la que estaba enfrente y que no se le despegaran, ¿no? Y que esa rivalidad que se clavaban puñales en la quinta vértebra, que luego no era así, porque no era así, porque Menganita siempre ha sido muy amiga de Zutanita. Un poquito de boquita tiene, sí, un poquito de boquita tiene. Pero sin embargo, entre vosotras ahora sois mucho más colegas, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre tú y tus contemporáneas. Muchas de tus contemporáneas. Sí, pero para mí no es ninguna excepción. Yo siempre he tenido muy buenísimas relaciones con toda la gente de esto, que nos dedicamos a esto. Porque además sí me parece que somos los que mejor podemos comprendernos entre nosotros. Sí, tengo... Y sobre todo, las grandes amigas mías o los grandes amigos tienen que ver con esta profesión, sí. Claro. Bueno, pues ahora nos vas a cantar una copla. ¿Qué te la hizo quién? ¿Lo del león, la sombra? Pues es una copla que hizo Bardají con Joaquín Sabina. Bardají y Sabina. Dos de los que nos han visitado, por cierto, a lo largo de esta serie. Sabina, tendrías que haberle escuchado cantando en No ¿Qué Pasarán. ¿Qué cantó Sabina? No Pasarán. Aquello que cantaba Celia Gámez. Ya hemos pasado, gritamos los faciosos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, pero no es el No Pasarán, es Ya Hemos Pasado. Sí, sí, sí. En otro momento de la estrofa dice No Pasarán, decían los marxistas. No, es verdad, claro. Los marxistas. Ya hemos pasado, decimos los faciosos. Pues eso, ese Sabina bajando por esta escalera. Ay, qué bonito. Con esas piernas que le ha dado Dios, como la de Celia Gámez, pero un poco más arqueada. Y más finitas. Y más finitas, sí. Bueno, te quito la mosquilla. Dale. Maestro Leibez. Cuando usted quiera, por favor.
ciego con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por las Cibeles quiso sacarla a bailar un vals. Como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra del león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer cena, descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez disfrazado de enfermero se escapó de Cien Pozuelos con su capirote de papel. A su estatua preferida un anillo de pedida le robó en el Corte Inglés. Con él en el dedo al día siguiente vi a la novia de la gente que lo vino a pasaba mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el Banco. Maravillosísima copla, tan contemporánea como son muchas de las que aquí, o casi tan contemporánea como muchas de las que aquí se cantan. Mi querida Chili, hasta ahora no ha abierto la boca más para cantar, pero ahora va a abrir para hablar, ¿no? Ustedes que Chili de Valverde del Camino viene, ¿no? ¿Sí? Con todos, preséntame, son tus primos. Pues mira, Manuel Fernández, Manuel Castilla,
Raúl, Yanes y José sí. Ramón. Oye, siendo de Valverde y no cantar por Huelva, no cantar fandangos, me imagino que es que eso es una terrible tradición, ¿no? Pues yo, como me gusta hacerle estas jugadas a los compañeros de sonido, a la compañera de realización, y tal, te voy a pedir que me cantes un poquito, antes de cantarme las coplas de la Violeta, cántame un fandanguito. Así. Para mi gusto, para mí. Ya me pongo así, yo, como que me va. Bajito. Venga, va. Un fandango de mi tierra que cuando estamos a gusto da pena irse, ¿eh? Ajá. Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy de palabra, pero no de pensamiento. Aunque me voy, no me voy. Bueno, ¿qué? Eso es una faena. No me acordaba ni de los tonos, ¿eh? Pero uno nacido para eso, para hacer faenas. Uno es un chico de faenas. Chili, ¿qué es lo que cantas tú? ¿Qué es lo que compones tú? ¿Qué coplas son las que a ti te han hecho como eres? Cuéntamelo ahí delante porque si no, el de sonido se va a volver loco. Bueno, la verdad es que yo antes componía canciones y cantaba canciones, pero desde que estáis metido en este tinglado, ahora compongo coplas. Ajá. Y ahora me voy a hacer coplera, como es lógico. ¿Era la primera vez que cantabas con una orquesta y una copla? Digo, como la primera vez. La primera, no, pero ha salido muy bien del Sí, ha salido muy bien, pero se pasa un ratillo malo, ¿eh? Sí, no creas. Bueno, ahora te dejo, ¿qué es lo que nos vas a cantar? Ahora voy a cantar Coplas de la Violeta. Coplas de la Violeta. Bueno, pues mientras yo me retiro podéis empezar vosotros, ¿eh? Los primos de Valverde del Camino. Me llevo la silla y me voy a la oscuridad. Chili, cuando quieras. Coplas de la Violeta, arena y sal, coplas de mi recuerdo, cuchillo y rosal, por la playa desierta de mi soledad, igual que una sirena cantando su pena a la orilla del mar. Coplas de la Violeta, arena y sal, como blancas gaviotas echan a volar, y me traen de los cielos la luna de azar, la caricia del viento, la rosa del tiempo que no volverá, amor mío. Tu nombre alga y cobre, princesa en mi bosque, nube que lo rimba en conmigo. A la senda perdida del alba esperada, que huelas a mí, amor mío, y que huelas a mí, amor mío, nube y corimba en conmigo. Del alba esperaba que vuelas a mí. Hoy recuerdo aquel cielo, hermosa mía, y la nube de fresa donde vivía. Hoy recuerdo aquel cielo de luna y amor, y la flor de aquel tiempo me llena de viento todo el corazón, amor mío. Tu nombre alga y cobre, princesa en mi boca, nube colorín, ven conmigo. A la senda perdida del alba esperada, que vuelas a mí, amor mío. Hey, que vuelas a mí, amor mío. Nube colorín, ven conmigo. A la senda perdida del alba esperada, que vuelas a mí. Coplas de la Violeta, arena y sal, coplas de mis recuerdos, cuchillo y rosa, por la playa desierta de mi soledad, igual que una sirena cantando su pena a la orilla del mar. Coplas de la Violeta, arena y sal, coplas de mis recuerdos, cuchillo y rosa, por la playa desierta de mi soledad, igual que una sirena cantando su pena a la orilla del mar.
Se llama Chile y son las coplas de la Violeta. Y ya nos acercamos al final del programa con todo el dolor que eso me da. Cada vez que llegamos al final del programa es como un dolorcillo que me sube por aquí, me llega a la garganta, que me impide reaccionar prácticamente. Y cuando miro a María Gracia, me pasa algo semejante. Yo creo que tu belleza es turbadora hasta el punto en que uno pierde ese equilibrio entre el yin y el yang, ¿sabes tú? Esas cosas que nos hacen ir así. Te lo habrán dicho todos los días a medida que sales a la calle, pero... No, esa es la desgracia que yo tengo, no me lo dicen todos los días, si no me animaba más. Sí. Tú eres sevillana, sevillista y sevillanista. Sí. Las tres cosas, ¿no? Tres cosas. Bueno. ¿Llevas cantando en este negocio cuánto tiempo? Pues como 2 años. ¿2 años nada más? 2 años llevo. Vale, hombre. Fíjate. ¿Y tienes... Bueno, cantando toda la vida. Cantando toda la vida. Cantando toda la vida. Pero en el negocio profesional 2 años. Pues sí, 2 años. Sí. ¿Es muy difícil no parecerse a nadie, María Gracia? Bueno, yo pienso que es difícil porque cuando empiezas como cuando empecé yo escuchando las cintas de los cassettes de Concha, de Juana, de Marifé. Es muy difícil no coger cosillas de cada una. Y así vas haciendo lo mejor. Ya una vez que te van dando unos temas para ti, unas letras para ti, como estoy teniendo yo la inmensa suerte de encontrarte con esa cosa, pues ya sí puedes ir poniéndole tu granito de arena. Bueno, pero yo, por ejemplo, he escuchado cosas que son tuyas. Hay dos momentos de la copla en la que tú haces dos quiebros muy personales, que es innovación. Yo creo que las coplas es bueno que estén para eso, ¿no? Para que se vaya innovando en cada uno. Exactamente, exactamente. ¿Sí? ¿Y es muy difícil triunfar? No. Pues... No te dé la risa, ¿eh? No te dé la risa. Yo sé que te va a dar la risa. No, me tienes que calar. ¿Eh? Hombre, triunfar, yo creo que debe ser dificilísimo. ¿Sí? Debe ser más difícil mantenerse. Bueno, pero tú ya tienes edad, como dice tu asesor espiritual. Ya tienes edad de triunfar y yo sé que vas a triunfar como ha triunfado la Belén, que no está mal el triunfo de la Belén, ¿no? Maravilloso. ¿Tú sabes bailar boleros? ¿Bolero? Pues no, se me la ha quedado mi padre en el tintero de enseñarme. Sí, se ha quedado con el paso doble nada más. Yo ahora te cojo, me dejas que te coja bien, porque el bolero, tú sabes que hay que cantarlo, es fangoso, ¿eh? Bolero es arenoso y hay que entregarse ahí un poquillo. Ustedes no se pierdan a Ana Belén, porque ahora nos entrega una maravillosa copla en esa clave. En clave de bolerazo, para despedir el programa de hoy. Ana. Que
sola vez y a cigarrillos de cariño sin papel para que los fume dentro. Algo, sí, puede ser. Quería decirles que este ha sido un hermoso lío en el que nos hemos metido. De vez en cuando nos gusta meternos en belenes. Y hoy nos hemos metido en buenos belenes. De verdad, gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias a todos. Considérame como de tu familia desde este preciso instante. Gracias a vosotras dos, gracias por auxiliarnos con la gracia. Gracias, Ana. Y a ustedes, adiós.